Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio, en política. Como siempre, con muchas informaciones y muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Sí, y arrancamos de una vez. Porque hubo decretos en el día de hoy. Y los decretos hay que saber interpretarlo. El presidente Luis Abinader destituyó hoy la superintendente de seguro, a Josefa Castillo. Quitó a Josefa Castillo de la superintendencia de seguros y la nombró directora del INAIPI. Usted escuchó esto, que a Josefa Castillo la quitaron de la dirección o de la superintendencia donde ella estaba y la nombraron directora de INAIPI. Una baja, si se quiere. Una baja, ¿por qué? Porque Josefa tenía un cargo muy bueno. Superintendente de seguro por 4 años. Estuvo ahí al frente de la superintendencia de seguros, Josefa Castillo. Pero ya se la llevaron. ¿Y qué es lo más interesante de todo esto? Que se la llevaron, pero todavía no han dicho a quién es que van a poner en el puesto de Josefa Castillo. Todavía no se sabe quién es que viene por Josefa Castillo. ¿No sabe usted? Porque a mí me dijeron que en ese puesto van a meter a Julio César Valentín. Pero, como del dicho al hecho, hay un trecho. Hay que esperar a ver. ¿A quién trae Luis Abinader por doña Josefa Castillo? Nombraron a Josefa Castillo directora del INAIPI y deja todavía vacante la superintendencia de seguro. El presidente Abinader emitió los decretos 455-24 y 456-24, en donde designa nuevos directores del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, así como también al Instituto para el Desarrollo del Suroeste, INDESUR, el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, además de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia, de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del país, así como varios viceministros en diferentes instituciones. El presidente, con el decreto 455-24, nombró a Josefa Aquilina Castillo Rodríguez como directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Asimismo, Príamo Rafael Ramírez Ubiera
fue designado director ejecutivo del consejo directivo del Fideicomiso Público-Privado para Gestión Integral de Residuos Sólidos, y el ex senador de Peravia, Milcíades Franjul Pimentel, enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo y coordinador del Gabinete de Familia. Bueno, ahí está Milcíades Franjul, nombrado como coordinador de enlace entre las iglesias evangélicas y el presidente Abinader. Entonces, Josefa Castillo en INAIPI y Milcíades Franjul está designado en el enlace del Poder Ejecutivo y las iglesias evangélicas. Ese era el puesto que tenía Dio Astacio en la pasada gestión del presidente. En tanto, Noel Octavio Suberví Nin será el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste. Frank Alejandro Erasme Soto. Frank Alejandro Erasme Soto será el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República, y Rodolfo Valera Grullón será el director general de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del país. Del mismo modo, Carlos Modesto Guzmán Valerio fue designado director general de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, e Hilario de la Cruz González González, director de la Reserva de la Policía Nacional. Mientras, el decreto 456 nombra a Augusto Virgilio de los Santos Almanzar como director general del Sistema Único de Beneficiario, SIUBEN. Ahí están los nuevos nombramientos que abren una brecha. Miren, con el nombramiento de Josefa Castillo en INAIPI, el presidente de la República dejó abierta la brecha para designar a Julio César Valentín Gimignán en la Superintendencia de Seguros. De seguro que viene por ahí el nombramiento de Valentín. Ya de los tres que yo había dicho que el presidente tiene compromiso importante por sus acuerdos en la pasada campaña electoral, el presidente nombró el primero, que fue a Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara fue nombrado en el día de hoy. Hablo de eso en un momentito. Pero todavía quedan dos. Esos dos, de los tres que yo decía que eran compromisos importantes del presidente, son, primero, Ramón Alburquerque, a quien ya el presidente le creó su puesto. El presidente le creó un puesto en la administración pública a el señor Ramón Alburquerque. Él va a ser el jefe de la empresa esa, de la empresa minera que creó el presidente en el día de ayer. La empresa minera dominicana va a ser dirigida por Ramón Alburquerque. Espérese, tranquilito, a que se anuncie esto. Y el otro compromiso grande que tiene Abinader lo tiene con Julio César Valentín. Y parece
que Julio César Valentín pasará a ser el superintendente de banco, a menos que no se vayan a mover más fichas. Por lo que me han dicho es que parece que Julio César Valentín va para la superintendencia de seguros. Vamos a esperar a ver si se dará así o si hay algún otro cambio. Porque el presidente todavía tiene muchos, muchos compromisos que atender. Hay más nombramientos que se hicieron en el día de hoy. Vengo con los detalles a continuación.